Muy buenas, chavales. Nos encontramos justo aquí, donde está la L de Longinus. Nos hemos acercado, está cerca de Vanapur, justo en la zona suroeste del mapa. Y nos hemos encontrado que se escuchan disparos. Vamos a ver qué misión se nos da aquí. Muy bien. A ver. Longinus. ¿Y tú? Tú eres AJ. Bienvenido a mi iglesia, lejos de la iglesia. ¿Dónde vendes Por armas? supuesto, los mansos heredarán la tierra, amigo. Solo necesitan un buen arsenal. Apocalipsis 5:5 es la lectura más estimulante. Entonces uno de los ancianos me dijo: No llores, mira el león de la tribu de Judá, la raíz de David que ha vencido para abrir el libro y sus siete Este tío está loquísimo. Es el Salvador. Nuestro Salvador ha vuelto convertido en un león, un guerrero. Así que me puse a pensar: cuando el Hijo de Dios renazca, sí, ¿qué una hermoso K. será? ¿Qué? Cuando Cristo regrese para romper los siete sellos y dar comienzo al rapto, lo hará en forma de león, sí. ¿Y un león necesita dientes? ¿Qué arma elegiría Jesús? ¿El Deuteronomio 32:47? Porque no os es cosa vana, mas es vuestra vida. O quizá Proverbios 19:11. La cordura del hombre detiene su furor. ¿De qué estás hablando? ¡Un soldado sabe! Un soldado siempre sabe. Porque hemos Ese tío le visto falta el cuatro rapto, tornillos en la cabeza. sobrevivimos. Necesitas armas para hacer bien tu trabajo. Porque cada arma es una Biblia. Cada bala es un sermón. Y por cada torre de radio que liberes de las mentiras de Pagan, te daré algo. Un premio. Es la voluntad de Dios. Ok. Toma. Esto es por la primera. ¡Están atacando Vanapur! ¡Necesitamos combatientes! Chaval, ¿qué ocurre? ¡Nos están atacando! ¡Aléjate! Y entonces él les dijo: Id al mundo entero y proclamad el evangelio a toda la creación. Este chaval, tío, necesita ver el mundo. Vale, tenemos que ir rápidamente a Vanapur. Venga. Rápidamente es rápidamente, Tenemos que ignorar absolutamente todo lo que veamos. Vamos rápido. Intentamos coger por el caminito que nos va marcando GPS. Ojalá pudieses recordar los viejos tiempos, AJ. Tu madre y yo, y tú en sus brazos. Días inolvidables. Ella nunca había sido tan feliz. Y puedo decir lo mismo de mí. Teníamos grandes planes, no solo para nuestra pequeña familia, también para Kirat. No siempre fue así. Echo de menos esos días. Pero es demasiado tarde. Lo intenté, de verdad. Este sitio es una ruina. No te dejes arrastrar por él, AJ. No te envío Ishwari aquí para esto. Menuda comedera de cabeza me están intentando meter. Vale, venga. Estamos cerca. Uf. He salido de aquí, ¿no? Estoy aquí, Sabal. Dime qué hago. ¡Mierda! Agacha la cabeza y salva a quien puedas. No estoy lejos. Llegaré enseguida con ayuda. Uf. ¿A qué se ha liado aquí? Un helicóptero. ¡Buah! Se la ha cargado. No ha dado tiempo.
¿No? 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 Buah. Este se me ha visto. ¡Qué malo! Ahora sí. Me estoy quemando. Vamos a curarnos. Acaba de sacar una bala. Cabrón, con los cócteles molotov. Cuidado. Uf. No me merezco esto. Venga, tío. Vamos por saco. Wow, 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 que se está quemando todo esto. Vale, venga, vamos a cambiar ya de arma, vamos ya más a saco. Ah, el helicóptero es lo que me ha visto, tío. Buah, un helicóptero me lo voy a atacar yo. Creo que ya, ¿no? Más gente. Veo soldados que se dirigen a la pasca comunitaria. Es donde metimos a Badra. Oh, Badra, la niña. Corre, 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 corre. Que manda. ¿Qué va ese? Le mando todo. Lo tengo sacada, chica. Por aquí. Vamos, vamos, vamos. ¡Guau! ¡Quita, cabrón! ¡Badra! ¡Badra! ¿Dónde estás? Está inconsciente, chavala. Tanto humo, no podrá respirar. Aquí está. En el suelo tirada, lo que me temía. Uf. Lo hemos conseguido. Tiene que verla, eso les consolará. Solo una niña, Sabali, está aterrorizada. La llevaré a casa y después nos preocuparemos de la gente. Gracias. No pasa nada. Esto nos pasa por rescatar a AJ. Atacamos la casa de Poliel, arrasa una aldea.
¿Y lo vuelve a pagar conmigo la tía? Sino mía. Pero ahora mismo eso no importa. Tienen el puesto avanzado y tienen rehenes. Vale. Primero el puesto. Sin él estamos aislados. Ven. Ok, pues habrá que ya salvarnos poco. Muy buen capítulo. Muy buen capítulo, chavales. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, like, suscribiros si todavía no lo estáis. Y bueno, un placer, chavales. Hasta otro día. Chao, chao.